transformación digital es un must, o sea, ya se tiene que hacer en las empresas ya, ¿okay? No es de que es el futuro, no, es el presente y ya vamos tarde. Surge esta oportunidad de ir a Bitso y justamente uno piensa lo que tú comentabas, ¿no? Dices, wow, voy a llegar a una fintech que está creciendo a un ritmo absolutamente exponencial. Voy a llegar y todo va a ser pues, en ceba, ¿no? Vamos a correr. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Pues primero que nada agradecerles. El día de hoy vamos a ver uno de los temas pues más interesantes en temas de los negocios, que es la parte de gestión de data. Bienvenidos a los que se van subiendo también en Facebook Live, en LinkedIn Live. Entonces, lo que vamos a comenzar es a hablar de la importancia de la data y cómo en nuestro instituto estamos apoyando para que las compañías se sientan cómodos con esta nueva era. Entonces, lo que les voy a presentar un pequeño video que es con el que vamos a arrancar. Y después, Emilio Serra, que es el head de Data One de Danone, nos va a ir explicando cómo podemos hacer para poder sacarle el provecho y jugar en equipo para sacar, digamos, para hacer crecer a nuestras compañías. Entonces, permítanme compartirles mi pantalla. Y vamos a ver este pequeño video de YouTube. Denme un segundo. Entonces, es este. Denme un segundo. Vamos a verlos. A ver, por ejemplo, me avisen si por favor se escucha. Los métodos de trabajo de Guardiola se caracterizan por ser periodos cortos de tiempo, habitualmente 3 o 4 años, donde se exprime al máximo al equipo y a sí mismo, en busca de la perfección futbolística y de su modelo de juego. Para Guardiola, 3 años son suficientes para que un equipo aprenda, corrija y perfeccione un determinado modelo de juego. Durante estos periodos de tiempo no se contempla la relajación ni la comodidad. El trabajo es intenso. Por este motivo, es comprensible que los periodos sean cortos, ya que se produce un desgaste tanto físico, pero más si cabe, emocional, en el entrenador y en los jugadores. Los rasgos tácticos que caracterizan a los equipos de Guardiola se pueden resumir en 4 grandes puntos. La superioridad en el centro del campo, avanzar juntos con el balón gracias a una colocación de la línea defensiva alta y por último que el balón ordene al equipo de manera que los jugadores se dispongan en función de donde éste se encuentre. Por otro lado, los patrones de juego que encontramos en los diferentes equipos que ha entrenado Guardiola también encontramos 4 características comunes. Llevar la iniciativa del juego de manera que el equipo trabaje de manera conjunta y ordenada y se establezcan las bases para un ataque ideal, preparando a través del juego y dotando al equipo de una organización defensiva, defendiendo espacios grandes y atacando espacios pequeños. Los jugadores complementarios es un rasgo característico de todos sus equipos, donde unos jugadores tienen características diferentes y se complementan porque son necesarios para cada zona del campo. La velocidad y la pausa marca el estilo de juego de estos equipos, que se caracterizan por ser veloces, pero no en el sentido físico, sino en el dominio del juego. Es decir, se trata de una velocidad de juego y por tanto con la pelota. Una velocidad mental pensando en las acciones con antelación. El último concepto de fijar y abrir es un concepto tomado del rugby, donde las fases de fijar y abrir para atacar de frente han inspirado a Guardiola a muchas de sus formas de jugar, como fijar al rival en una zona del campo con muchos jugadores para cambiar repentinamente el balón hacia un lado más libre, dando lugar a situaciones de ventaja atacante. Es lo que realmente define un juego de posición y no tanto de posesión en Guardiola. La posesión es una herramienta para trabajar el juego de situación, donde los jugadores esperan que les llegue el balón con ventaja.
Espero que hayas disfrutado de esta descripción de los métodos de trabajo de Pep Guardiola. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Muy bien. Pues bueno, esa era la introducción que queríamos compartir en esta ocasión. Entonces, vamos ahora sí a entrar en materia. Denme un segundito. Listo. Pues bueno, déjenme y les presento a Emilio Serra. Emilio Serra es el Head de Data Science de Danone One. Bienvenido, Emilio. Hola, hola, Emilio. ¿Sí nos escuchas? Denos un segundito. Ya, aquí ya me escuchan. Perfecto, sí. Si nos puedes ayudar a abrir tu cámara para... Sí, claro. Me dice que no puedo, me tienes que dar okay. Vamos a ver, dice varios participantes pueden compartir. Ya está, Sandy. Uh-huh. Vamos a ver por acá. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? A ver, vamos ya. A ver si ya te deja. Para el video no, me manda un mensajito que dice no puede iniciar su video. Porque a ver, ahí está ya, listo. Okay, a ver. Aceptar. No, para video no me deja, ¿eh? Ok, entonces si quieres ahorita lo vemos, si quieres venos contando un poquito en lo que resolvemos este tema. Ah, ya está, ya se ve. Ah, ahí ven mi pantalla, ¿no? Ya se ve. ¿Ahí todos ven? Sí. Sí, ya está. Perfecto. Ok. Pues no sé, incluso el video, bueno, el video todavía no entra, pero bueno, no importa. Sí, listo. Creo que ya se puede, Emilio, para que ya te puedan ver. Ah, perfecto, de una vez lo... no, el video no puede, pero no importa. Ok. Es lo de menos. Lo importante es que vean la presentación. Pues muchísimas gracias, Guillermo. En esta ocasión, y gracias a todos la audiencia que decidió escuchar esta plática. En este caso vamos a hablar un poquito de cómo es la data en los equipos, en los equipos de trabajo, y esto, pues, cómo nos puede estar ayudando el manejar esta data para poder ganar en el momento en el que vamos a interpretar todos los datos actuales y de negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a platicar el video, obviamente, que les pasó Guillermo, tiene mucho que ver con todo esto y tiene que ver con una relación que quiero hacer en la plática entre que tienen los jugadores y el fútbol y toda esta forma de entrenar y de jugar, en este caso del Pep, cómo se relaciona con lo que nosotros actualmente hacemos dentro de nuestras empresas con el recurso humano y en relación al negocio, ¿no? Entonces, todo esto tiene una relación y creo que tomar el caso del fútbol puede ayudarnos a entender de mejor manera, pues, cómo podemos utilizar la data en el recurso humanos, en el recurso humano, pero enfocada a negocio. Muy bien. Oye, a ver, Emilio, ayúdanos para ver si ya puedes proyectar para que te puedan conocer. Ya puedes proyectar el video. Y no, compartimos un bannercito también. Pero bueno, a ver, vamos a... No me deja todavía, ¿eh? Ok. Ya me dejó. Ok, perfecto. Muy bien, ahora sí ya estamos. Ahora sí, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente vamos a recapitular un poquito cosas interesantes del video, de que haciendo énfasis de que la forma de entrenar que tiene Pep Guardiola es como hacer machine learning dentro del fútbol, ¿no? En donde el equipo realmente lo que está obteniendo con todo esto es un modelo de juego.
él comentaba, en el video se comenta, que su modelo de juego parte de aprender, de corregir y de perfeccionar todos los, pues toda la experimentación que se va haciendo con los diferentes jugadores que ponen en la cancha, con los diferentes alternativas y estrategias que ellos colocan, y también tiene que ver con el tipo de contrincante que van a enfrentar, ¿no? Entonces, él establece un modelo de juego y en cada uno de los juegos, pues tiene que aprender, corregir y perfeccionar ese método de juego que le permita, pues, enfocarse a ganar el partido, ¿no? Posteriormente nos habla de una serie de tácticas, ¿no? Esas tácticas tienen que ver inicialmente con la superioridad en el centro del campo, y para esto pues necesitamos usar algo que en matemáticas se llama centroides, más adelante lo vamos a ver. También la táctica tiene que ver con avanzar juntos con el balón, esto tiene que ver con tener una coordinación y continuidad en diferentes actividades que tengamos que hacer en una empresa, en un partido o lo que estemos pensando realizar. La tercera táctica hablaban de colocar de una línea defensiva alta, es decir, empezar a avanzar desde la parte baja y en ello pues necesitamos fijar un KPI. El KPI para él es siempre ir hacia adelante y eso pues le da mayores probabilidades de anotar, ¿no? Y finalmente la cuarta táctica que se comenta en el video tiene que ver con que el balón ordena al equipo. ¿Sí? Es decir, donde esté el balón, la posición del balón va a hacer que se ordene todos y cada uno de los jugadores dentro de la cancha para tener mejores opciones de pase y de ir hacia adelante, que es un poco lo que se está buscando, ¿no? Más adelante vamos a ver todo esto, cómo funciona con una metodología de distancias que se llama diagramas de Voronoi, que tiene que ver, que es más matemático, pero que es utilizado en este tipo. ¿Qué hace esos diagramas? ¿Para qué tipo de decisiones sirven, Emilio? Ok, nos sirve para poder colocar, en este caso, al jugador en un punto donde pueda tener mayor facilidad y alternativa de cubrir un área dentro del campo, en este caso. Si lo hablamos en términos más de negocio o en términos de un empleado, por ejemplo, de cualquier empresa, el colocar a esa persona de acuerdo a sus habilidades, a sus conocimientos o a su perfil, pues tenemos que colocarlo con mayor precisión en el lugar más adecuado que nos permita maximizar y optimizar pues todos sus conocimientos de acuerdo a sus diferentes compañeros con los que va a trabajar, ¿no? Okay. Y eso obviamente va a maximizar el juego y los procesos se van a volver más ágiles para poder obtener el resultado deseado. Súper bien. Ok. Y bueno, por otro lado, también se hablaban de patrones y un poco los patrones con los que juega Guardiola es tomar primeramente la iniciativa del juego, y esto significa desde un lenguaje empresarial, pues más bien innovar, experimentar y probar, ¿no? Hacer un testing para que con base en eso podamos empezar a generar todo ese aprendizaje que queremos en el modelo de juego. Otro de los patrones tiene que ver con defender espacios grandes para atacar espacios pequeños. Es decir, necesitamos estar bien colocados para atender nuestros espacios y poder atacar toda esa parte, ¿no? Finalmente hay otros dos patrones, que es la velocidad y la pausa. Es saber dónde tenemos que acelerar y dónde tenemos que pausar para poder ver alternativas de pase o alternativas de ir hacia adelante y poder atraer a la gente o jalar marca, lo que se dice comúnmente en el fútbol, jalar marca para poder abrir el juego desde otro espacio. Y todo esto, como les digo, lo que nos está llevando a consecuencia es hacer un juego de posición y no de posesión. No siempre el que tiene más tiempo el balón es el que gana. Ejemplo, pues lamentablemente en la derrota con México, pues ellos tuvieron el balón frente a Estados Unidos el 80% del tiempo y se fueron a tiempo extra y por un error, pues nos ganaron, ¿no? Entonces, más bien esto es de posición, de estar bien plantados en el terreno de juego, y esto nos va a permitir entender
qué es lo que estamos buscando. En el parte de negocio, me parece que buscar crecer en el market share y no necesariamente en ventas podría ser la referencia que estamos haciendo entre la posición y no la posesión. ¿Okay? Claro. Oye, una preguntita. Por ejemplo, ahí hablas de entrenar como la parte de machine learning. Para los que son nuevos en esto, ¿no? Y que quieren aprender un poquito, ¿cómo les podríamos explicar qué es machine learning? ¿Cómo lo pueden entender de manera práctica? ¿Qué efectos puede tener en sus pequeños negocios, en los negocios en general? Si nos puedes compartir un poquito para los que no están así como en más tan avanzados, porfa. Claro que sí. Machine Learning, como su nombre lo dice, es una máquina de aprendizaje. Es decir, normalmente nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista matemático, podemos colocar una función que nos diga o que nos explique cuál es la relación, por ejemplo, que puede haber entre el precio y las ventas. Nosotros todos sabemos que normalmente a mayor precio, menores ventas. ¿Por qué? Porque el consumidor obviamente reacciona y quiere buscar cosas más baratas. Entonces, la venta tiende a decrecer cuando el precio crece. Pero eso no necesariamente siempre es cierto en todas las categorías. Tenemos que estar experimentando en todos los días o, bueno, en la medida de lo posible, muchos ejercicios o muchos partidos, ¿no? Para poder identificar qué tan cierto y con qué magnitud tiene esa relación. Entonces, lo que hace Machine Learning es precisamente entrenar a ese modelo en donde nos dice, bueno, ¿qué tanto cuando aumento el precio, qué tanto baja la demanda? Ok. Y con eso podemos decidir, bueno, sí tengo que aumentar mi precio porque vienen creciendo, por ejemplo, mis costos para tener un producto en particular, pero ¿está hasta dónde? O sea, si lo incremento más de 20%, a lo mejor pierdo demasiada demanda y aunque cubro mis costos, pero pues vamos, no es óptimo, ¿no? Pero cuando empiezo a meter todo esto en un modelo y voy aprendiendo, voy monitoreando de manera continua cuál es la reacción del consumidor y cuál es la reacción también de la competencia para poder encontrar esos puntos de equilibrio en donde yo tengo que colocar mi precio de tal forma que en un modelo que me vaya diciendo ahora lo puedes subir hasta un peso, pero no más de dos. ¿Por qué? Porque eso te impacta más a la demanda. Entonces, este tipo de cosas lo tenemos que programar desde alguna herramienta un tanto más técnica y eso va aprendiendo y va generando un modelo que se calibra o que se autocalibra solo desde, de manera programada. Entonces, el Machine Learning precisamente es esa calibración de esos modelos o de esos algoritmos que nosotros colocamos en donde establecemos relaciones con los jugadores. Es decir, acá regresando un poquito al partido, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es la relación que, por ejemplo, tenía un Xavi Iniesta a Messi era excelente y estaba sumamente, ya habían aprendido mucho y ya estaban muy, muy acoplados, ¿no? Para poder jugar juntos. Cuando sale tanto Iniesta como Xavi del equipo, pues obviamente tienen que volver a aprender y ahora tienen que jugar con otro tipo de medios, ¿no? Entonces, se tiene que activar otra vez ese proceso de aprendizaje porque has cambiado a los jugadores y esa maquinita de aprendizaje se tiene que volver a colocar y volver a programar para poder entender ahora cuál es la mejor forma de jugar porque tienes diferentes jugadores, ¿no? Claro, claro. Oye, Sandy, ¿cómo ves a ti que te gusta el fútbol? Meterle ciencia de datos y de negocios. Pues claro que sí. Bueno, hola Emi, ¿cómo estás? Pues acá feliz de saludarte. Bueno, hay algo que está pasando al interior, por ejemplo, en el fútbol en este momento, que es justamente la salida de Messi. ¿Qué pasa en una organización cuando tenemos un empleado que lleva bastante tiempo y que es nuestra estrella y esta persona se va? ¿Cómo hacemos nosotros en las organizaciones para no permitir la centralización de la información en una sola persona y que la compañía no se vea afectada
si esa persona que tiene tanta experiencia, donde todo el conocimiento no está mapeado, no hay procesos y procedimientos previamente grabados en la compañía, a empezar a usar esa cultura de data y de analítica, digamos, en donde el factor humano no depende en el proceso. Exacto, y es una pregunta increíble porque realmente no siempre vamos a tener a Messi. Ahora, lamentablemente, bueno, se va del Barça, no saben cómo me duele, pero al final, en su momento también pasó, cuando tuvieron que sacar hace algún tiempo a grandes estrellas del Barcelona o cuando en su momento ahí estuvo Maradona, siempre tenemos que estar viendo y evaluando nuevo, en este caso, nuevo talento, para poder identificar quiénes pueden cubrir todas esas posiciones y ahora cómo pueden jugar, porque el objetivo siempre sigue siendo el mismo, es meter goles, ¿no? Y es jugar de tal manera que se gane el partido, independientemente de con quién jugamos, que precisamente ahora lo que vamos a platicar es cómo y con quién jugamos. ¿Y cómo podemos escoger y elegir a los mejores jugadores para poder hacer que jueguen un mejor partido? Y ahí tiene que ver con los cambios, con las alineaciones que tenemos que colocar en el partido. Y ahí la data pues es bien importante y precisamente ahora les voy a platicar cómo es que funciona, ¿vale? Dale. Entonces, bueno, primero vamos a hacernos preguntas, ¿no? La primera de ellas es cómo vemos a los recursos humanos o a los jugadores cuando están en silos. Y hoy por hoy pues, los podríamos ver así, como puntos totalmente aislados. Muchos tendrán ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertas formas de jugar, habilidosos o no habilidosos, duros, etcétera, ¿no? Pero en silos se verían así y se ven colocados en esas posiciones. Pero ¿cómo juegan y trabajan entre sí? Esto lo podemos, digamos que ver en un grafo como es este, en donde tenemos cómo es que se unen o todas las diferentes alternativas de unión que pueden tener esos jugadores. Entonces, es posible medir, de hecho, en los juegos de computadora, en el FIFA y todo este tipo de cosas, no, nos dan todas esas métricas y todas esas métricas se miden hoy por hoy para entender cómo pueden estar interrelacionándose cada uno de esos jugadores y la mejor interrelación que nos mueve la posibilidad o la probabilidad hacia poder ir adelante, que era un poco la forma de, o el patrón que buscaba o que busca siempre el Pepe en sus equipos, pues esos son los jugadores que tenemos que estar colocando. Entonces, el cómo trabajan entre sí se puede establecer mediante funciones o relaciones entre cada uno de esos puntos o jugadores o empleados en este caso, ¿no? También tenemos que saber dónde se deben de colocar esos jugadores y eso se hace buscando los centroides. Es esto. Sí. Okay. ¿Qué es esto de los centroides? Es primero, ¿y cómo se calculan? Nosotros tenemos que calcular los puntos medios de cada una de esas líneas que los unen y al trazar ortogonales o líneas ortogonales de acuerdo a la línea que los une, vamos a proyectar todas esas líneas hasta llegar a un punto donde digo, el jugador debe de colocarse aquí. O el jugador, cuáles son las fronteras que tiene ese jugador, ¿no? Entonces, las fronteras aquí las estoy dibujando ahora para decir, este jugador que está aquí, de acuerdo a su posición, pues su área de influencia y su área de responsabilidad, pues llega hasta esta frontera. Si nosotros calculamos todos esos centroides y calculamos todas esas fronteras, nos va a quedar una cosa de esa naturaleza. A eso le vamos a llamar diagrama de Voronoi. Y lo que estamos buscando es que este jugador tiene que atender y se hace responsable de toda esta área, este de aquí se hace responsable de toda esta área y así sucesivamente, ¿vale? Después de eso, pues decimos, oye, pues ya lo resolvimos, pues no, porque el fútbol no es estático y los negocios tampoco, ¿no? Esto se mueve, ¿no? Y el balón siempre está en movimiento y esa es la razón por la cual no es estático. Entonces, para ir por el balón y para estar
jugando de acuerdo a por dónde se va a mover el balón, que es un poco de lo que platicábamos hace un momento del modelo de Pep, pues se mueven de esa manera, ¿no? Primero un jugador entre otro jugador y empieza a establecerse diferentes fronteras, que es la roja, pero conforme van entrando en el juego todo más jugadores, pues esto se comienza a mover de una manera un tanto diferente. Y entonces, en cada momento, y esto es real time, ¿no? En cada momento, tú tienes como jugador que moverte de tal forma que en la que puedas tener mayor probabilidad de atender tu zona, ¿sí? Ok. Esto, además, pues necesitamos considerar a nuestra competencia, ¿no? En este caso, al equipo contrario. ¿Y esto cómo se ve ya en el campo de juego o en la realidad de cualquier empresa? Lo veríamos como una cosa de esta forma. Ahí está el campo y ahí están todos las áreas o las fronteras con las que arrancan teniendo esa posición, ¿sí? Fíjense cómo es que se empiezan a mover. El balón es el punto negro, lo tiene el control, los puntitos rojos. Ellos jalan marca y, si se fijan, se la pasan a alguien que tiene un área de volumen más amplia. Se empieza a cerrar porque lo empiezan a marcar, pero trata de desmarcarse para poder abrir otra vez a esta área más amplia. Y eso tiene más probabilidades de que él no tenga problema y no pierda el balón para que pueda mandar al centro y anotar el gol. Entonces, bueno, qué interesante como análisis. ¿Sabes qué pienso cuando vi este video? ¿Cómo los profesionales al final traen como ciertos lineamientos de cómo operar bajo una jugada? Pero ¿has visto jugar a los niñitos que están chiquitos, sí, de 5 o 6 años? Todos que van hacia el balón. La pelota anda y se ve el remolino de niños, ¿no? Entonces, incluso pues, se podrían hacer análisis, ¿no? Si te gusta la data, de pues cómo a veces la parte táctica, ¿no?, es súper importante para la ejecución, ¿no? O sea, a veces tener los datos, la gran mayoría de las organizaciones y lo que nos cuentan, ¿no?, los mismos clientes y en el instituto, es que tienen mucha data, ¿sale? O sea, hay data por todos lados en la empresa, pero no hay una persona que le pueda sacar ese provecho, que la pueda traducir y que aparte la pueda monetizar. Entonces, está súper interesante, Emilio. Correcto, y de hecho la idea es ocupar todas estas cosas que hoy por hoy se usan en el fútbol. O sea, no es mentira, o sea, Pep Guardiola tiene gente de data trabajando en todo eso, que le está diciendo continuamente: oye, esta vez vas a poner esta alineación porque vamos con un equipo diferente, que juega diferente, que es más vertical, que es más defensivo, que es más duro, qué sé yo, y que están analizados todos y cada uno de los jugadores. Entonces, hoy por hoy, se tiene mucha data para poder hacer ese tipo de análisis. Y como tú bien dices, las empresas también tenemos mucha data ahí, pero primero hay que organizarla, hay que empezar a conocer no solamente la data que nos arroja el negocio, como pueden ser las ventas, como pueden ser las distribuciones que tiene un producto, como pueden ser también las inversiones que se hacen para poder empujar ese producto, sino también tenemos información de la gente que hace que un producto se venda, de la gente que lo distribuye, de la gente que está en el día a día en todo el negocio, y que obviamente sus perfiles, sus habilidades tienen mucho que ver para poder empujar de mejor o peor manera el negocio. Y obviamente a esos mismos jugadores pues están con la competencia. Entonces, todo esto se puede también ver de una manera similar. A veces es un poco más compleja porque aquí el juego no es contra dos contrincantes. Muchas veces aquí el juego es con varias marcas, y esas varias marcas pues juegan diferente, tienen territorios diferentes. Unas se venden en autoservicios, otras se venden en tiendas tradicionales, otras se venden en farmacias, otras se venden en digital. Y todos esos son campos diferentes que tenemos que estar estudiando para ver cuáles son nuestras mejores estrategias y nuestras mejores tácticas para poder empujar el negocio hacia donde queremos, ¿no? Y un poco, pues al hablar, como decíamos, de personas o de jugadoras o de jugadores, desde el punto de vista analítico, vamos a buscar identificar y cuantificar de manera sistemática aquellas que impulsan los resultados de negocio. Es decir,
cómo deberíamos de contratar inicialmente a la gente, ¿no? O al personal, para poder tener las mejores características que se supone que van a empujar de mejor manera los resultados de negocio. Y con esto, pues el objetivo que buscamos es tomar mejores decisiones del crecimiento, enfocadas al crecimiento de negocio, pero desde que podemos contratar a las personas, desde que las entrevistamos, desde que buscamos cuáles son las características que mejor mueven al juego. Hoy por hoy, pues el Barcelona tiene un gran problema sin Messi. ¿Por qué? Porque para que consigan un perfil de esos está muy complicado, ¿no? Lo tienen que formar y demás. Entonces tienen que ver la manera de ahora cómo van a rehacer su forma de juego, ¿no? Sin decir que esa persona era indispensable, pero sí era muy influyente en el tipo de juego que tenía el Barça, ¿no? Y eso mismo pasa, pues, con todos los juegos, ¿no? Si se fijan, el Pep recién acaba de contratar a un muy buen delantero y que tiene unos números fantásticos. Creo que de 150 y tantos juegos mete 120 goles, está a un nivel como del 90% de un gol por juego, cosas así, y es un número 10, que al final, a lo mejor al momento de contratar a ese, ya se perdió la oportunidad de traerse a Messi, no lo sé, ¿no? Pero está armando un Manchester City tremendo, ¿no? Entonces, esto, si regresamos un poco a la parte de negocio, no es otra cosa más que tenemos que definir la mejor alineación o los mejores perfiles de nuestras empresas o de los equipos de la organización para poder competir en una mejor posición. Y acuérdense que el juego es de posición, no de posesión. O sea, no necesito poseer al mejor jugador para ser el mejor equipo. Bueno, eso lo tuvo Argentina porque tenía el mejor jugador del mundo, que es Messi, y no ha sido campeón del mundo, ¿no? Ya tuvo su primera copa, qué bueno, qué bien por él, pero no solamente depende de una sola persona, sino de la forma en la que se tiene que jugar, garantizando esa posición de los jugadores, la mejor posición de los jugadores para competir de mejor manera. Y esto, en el mercado, pues se hace o se le llama ahora People Analytics, ¿no? La forma de poder contratar, entrenar de mejor manera a las personas, pues pues tiene que ver también con Data Analytics y le he llamado People Analytics. Y la forma sugerida o desde mi punto de vista, la forma sugerida para llevar a cabo, pues es muy similar a lo que hace Pep Guardiola, ¿no? Tiene que haber un modelo de juego, es decir, un modelo de negocio, en donde vamos a tener que capacitar y aprender que cómo son esos perfiles y esas personas. Tenemos que probar, medir sobre todo para generar cada vez más data y corregir. Esto tiene que ver mucho con experimentación, y estar corrigiendo todo ese tipo de experimentos para pulirlos y realmente enfocarnos a la otra etapa del modelo de negocio, que es identificar las características de cada uno de los jugadores y que tienen entre ellos o las sinergias que pueden tener entre ellos para perfeccionar el estilo de juego o las estrategias o la forma en la que una organización lleva a cabo todos sus procesos y procedimientos para generar una venta, para poder mover un KPI, cosas de esa naturaleza, ¿no? Y las tácticas, pues, tienen que tener superioridad en perfiles. Hoy por hoy las empresas dicen: oye, pero necesito un nuevo perfil como el del data scientist. Y todo dice: ah, quiero un data scientist, o quiero un arquitecto de datos, y quiero alguien que sepa arquitectura de datos, machine learning, inteligencia artificial, estadística, que lo sepa programar y que me haga todo. Eso no Que existe. eres soñado. Exacto, es como querer el Messi que hoy por hoy no existe en data, ¿no? Pero sí puedes establecer ejemplos, ¿cómo se llama? Equipos, ¿no? Y esos equipos tienen que complementarse y jugar de una manera muy coordinada, ¿no? Entonces, necesitamos buscar esa superioridad de perfiles, no solamente con más conocimiento en data, sino también conocimiento de negocio, conocimiento de los procesos y procedimientos de empresa. Y eso, pues vamos, no lo tiene una sola persona. Lo tienen entre varias personas, y en eso es en lo que tenemos que trabajar dentro de las organizaciones, ¿no? También otra táctica tiene que ver con elegir a los empleados que mejor
se complementen. O sea, yo puedo tener al Messi de la data, ¿no? Si es que existe, creo que no. Pero, seguramente sí, sí los tienen las tecnológicas, los Messi de la data. Claro, ¿de qué chiste? Puede haber. Puede haber, pero no saben todo. Y es que es imposible. Sí, o sea, es imposible, no. Me queda claro. Pero ya ves que en el documental este de Social Dilemma, ¿no? Hablan de todos estos growth hackers que le pegan bien duro a Behavioral Economics, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo, pero sí hay gente que es muy capaz, ¿no? Exacto. Y acá lo interesante es colocar a esos grandes perfiles o grandes jugadores a jugar junto con otros grandes, ¿no? De negocio, o a otros grandes de recursos humanos, o a otros grandes que saben de procesos y procedimientos, o de supply, o de otro tipo de áreas, para que empiecen a jugar juntos. Y cuando empiezan a jugar juntos, entonces empieza a haber un tiki-taka, ¿no? Yo soy fan del Barça, así no se nota, pero empieza a haber un juego lindo, ¿no? Uh-huh. Y eso da muchas oportunidades y mayores probabilidades de éxito para que se ganen pues más trofeos y más y obviamente más negocio en el caso de los negocios, ¿no? ¿Y qué le podríamos compartir a los que nos estén viendo para la parte de People Analytics? O sea, ¿qué ejercicio les recomiendas? ¿El típico como satisfacción o rotación? ¿Por dónde pueden hacer como entrenar pequeños modelos? Digo, aquí está Nicole, que nos está acompañando en STI, que le puedas mover, ¿no? Que puedas hacer como algunas pruebas piloto para crear tus modelos de Machine Learning. Digo, obviamente todo en chiquito, ¿no? Porque los que no estamos como tan metidos en eso, nos tienen que llevar como, ahora sí que a palitos y a palitos 1 y 2, ¿no? Sí, claro. Pues el primer paso para comenzar, desde mi punto de vista, tiene que ver con empezar a generar data. Y generar data, ¿qué significa? Significa, como tú bien decías, oye, ¿qué niveles de rotación tengo? Pero también poder entender o generar una clusterización de los diferentes perfiles, ¿no? A lo mejor si tú estás hablando de vendedores, ¿no? Vendedores que van, se salen a la calle a poder vender un producto y es venta directa casa por casa, vamos a suponer, ¿no? Si esos vendedores, las personas tienen diferentes perfiles, hay unos que hablan mucho y te envuelven y al final acabas comprándoles, o hay otros que te hablan mucho y dices, ya que no quiero nada, que no quiero nada, y insisten e incluso pueden fastidiar un poco al posible consumidor. Y así como hay diferentes perfiles, necesitamos primero ubicar cuáles son esos perfiles, y para eso necesitamos información de las características que tiene cada una de esas personas, hacer clusters y empezar también a analizar por otro lado quién es mi objetivo. Por ejemplo, mira, las casas de nivel socioeconómico alto, o las de bajo, o las que están en la colonia fulanita o sutanita, tienen cierta aceptación o no aceptación a personas, a lo mejor de venta directa, vamos a suponer, ¿no? Entonces tenemos que estudiarlos para decir cuál es la forma en la que ellos se pueden enganchar con productos que van a venderse puerta a puerta. Ah, mira, estos los compran más de forma digital, pero estos son más análogos y entonces tienen que ir a ver y tocar el producto, o estos más son de que, si mi vecino lo tiene, entonces yo también, entonces quiero preguntarle dónde lo compró, pero le da pena. Okay. Entonces, todo ese tipo de información es bien importante levantarla, y levantarla de manera continua para poder estar evaluando tanto a los que venden como a los que pueden comprar. Y con eso empezar a ver las relaciones para decir, mira, a estos los voy a atacar de esta manera, a estos de esta otra manera, y comenzar a entender, a empatar, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones y cuáles son las conexiones entre los puntos que habíamos visto que son los jugadores? Y cómo pueden juntarse más rápido, cómo pueden darle el pase más rápido, ¿no? Súper bien. Oye, fíjate, tenemos a Verónica, que está en línea, y nos pregunta que ellos tienen diferentes estudios internos para levantamientos de la NOM de riesgo psicosocial, que si se podría entrenar un algoritmo para evitar riesgos, ¿no? O sea, que no solamente estén en el monitoreo, sino que hagan predicción.
¿Qué le podrías compartir? Pues eso está súper interesante. O sea, el hecho de tener información que nos puede ayudar a generar un sistema de alertas que nos prevenga esos riesgos, se puede hacer y primeramente identificar cuáles son las reglas de negocio con las cuales tú puedes decir, si te sales de estos parámetros, se prenden ciertas alertas, ¿no? Y entonces puedes empezar a decir, ok, se prende la alerta de algún tipo de componente en el proceso y deberíamos de poder ponderar todos esos componentes para decir, uh-huh, bueno, yo voy a colocar una alarma más roja o amarilla o verde o, uh-huh, o naranja, ¿no? Ya me parezco al semáforo del COVID, pero bien hecho, ¿no? No que ahora somos naranja, pero deberíamos estar en rojo, ¿no? Entonces, el punto aquí es realmente cuidar todos esos criterios, se pueden programar esos criterios, se pueden estar evaluando a través del tiempo para ver de qué manera pueden modificarse o llegarse a modificar esos criterios, porque te pueden modificar la norma, por ejemplo, y entonces tienes que ajustar el modelo para eso. Pero claro que se puede estar entrenando un modelo para establecer un sistema de alertas que te permita decir en el tiempo, ya sea semanal, mensual, diario, según cómo tengas la información, para poder decir, oye, aquí tienes un riesgo y entonces tienes que atenderlo precisamente pues para no afectar tu negocio. Genial. Tu proceso. Si quieres, vamos dándole para aquí hacer una charla con los que nos están acompañando, claro, para ir haciendo el cierre y que Sandy nos cuentes un poquito igual adelante qué están haciendo en el instituto. De acuerdo. Si quieren, aquí cierro muy rápido. Aquí le estoy colocando un poquito los patrones ya que tendríamos que hacer desde el punto de vista de una organización en recursos humanos, que es experimentar igual, innovar, experimentar, hacer una apuesta data-driven, asegurar el negocio con base a incentivar el crecimiento de características de los perfiles y seleccionar el talento para abrir el juego. Y esto pues nos tiene que llevar a competir con las posiciones que eleven el valor de la empresa y pues te da más probabilidades. Muchos dicen, ¿no?, que el corazón de una empresa no es el producto, sino que lo impulsa, ¿no? Y esa es la gente. Entonces, me parece que es un componente bien importante en el negocio. Y bueno, con eso cierro la plática para abrir un poquito más a las preguntas y a dar la gracias, palabra. Gracias, Emi. Pues bueno, justamente las personas que se encuentran aquí conectadas, pues queremos comentarles un poco de qué se trata el Instituto Global de Competitividad Digital. Algo de lo que estamos hablando de pronto son conceptos muy nuevos para las personas que recién están ingresando al mundo de la tecnología y resulta que justamente en Latinoamérica tenemos un rezago digital en donde necesitamos capacitar a las personas primero en competitividad digital, porque la competitividad digital automáticamente incrementa la productividad en un país y por tanto afecta a la economía. Por ejemplo, actualmente nos encontramos liderando procesos de transformación digital. ¿Esto para qué es? Para que organizaciones aprendan, así como de la mano de Emilio, cómo se desarrolla todo un proceso de data science al interior de la organización, cómo también lo pueden llevar a cabo. Y es por ello que estamos ofertando nuestro curso en competitividad digital. Nuestro curso inicia en septiembre, así que todas las compañías que estén interesadas en desarrollar al interior de su organización un proceso de transformación digital, lo pueden llevar a cabo con nosotros. Entonces, aquí detrás de nuestras pantallas van a encontrar nuestra dirección www.gipcom.com en Academy, van a encontrar de qué se trata nuestro programa Academy. Bueno, también para aquellas organizaciones que, bueno, más allá de capacitar a los empleados, porque primero es importantísimo que empiecen a capacitar a sus empleados en temas tecnológicos para que ellos puedan desarrollar intraemprendimientos o desarrollo de innovación, como bien lo mencionaba Emilio, al interior de la organización. Entonces, si eres una organización que está buscando al Messi de la data, si es una organización que está buscando un experto en Big Data, si de pronto quieres desarrollar algún proceso de inteligencia artificial, transformación digital, etcétera,
Puedes escribirnos aquí a nuestro mail bi.digital.es@chipcom.com y nosotros te ayudamos con las vacantes que tú necesites. Así que bueno, aquí está el Messi de la digitalización. Está increíble lo que comentas, Sandy. Ya salieron los datos por parte del Banco Mundial, donde menciona que la digitalización no solamente avanzó, sino que presionó a nivel internacional toda esta situación de la pandemia a que las mismas compañías optimizaran sus portafolios. Entonces, se están haciendo más competitivas y están sacando nuevas unidades de negocio, más, digamos, como para la nueva era digital. Y eso, pues, está sucediendo en todas partes del mundo. El tema está en que todos hay que ponernos a trabajar, ¿no? O sea, ya es un hecho que la competitividad se incrementó. La idea sería cómo tener estos equipos internos. Y digo, es un honor tenerte con nosotros el día de hoy, Emilio, porque pues tú vas a ser parte de estos mentores, que los mentores que están en este programa que les cuenta Sandy, pues es pura gente de práctica, que es un poquito el ADN de nuestro instituto. En nuestro instituto, al final, lo que tratamos de hacer es poner enfrente a gente que lo gestiona todos los días, que tiene 10, 15, 20 años, ¿no? Haciendo lo mismo. Por ejemplo, la semana pasada estuvo este Andrés Bedoya, que es el Head de América del Norte, del Norte de América Latina, de Alibaba, en donde nos contaba que pues ahí literal, si una empresa quiere hacer un proyecto de transformación digital e impulsarlo fuerte, pues meter de manera interna, ¿no?, a este programa de mentores exclusivo para la compañía, ¿no? O sea, para que potencien las iniciativas que están adentro de la compañía. Entonces, la siguiente semana les compartimos y les adelantamos que va a estar otro compañero de Emilio que se llama Federico Lara. Spoiler, spoiler. Ajá, el super spoiler. Federico Lara va a hablarnos de una super tecnología que se llama observabilidad de datos, que tiene que ver mucho con lo que hace Emilio, pero ya está aplicado a tecnología. Y esta tecnología lo que ayuda es a reducir costos de manera dramática, o sea, a incrementar barreras de entrada, a generar, digamos, como ventajas competitivas, porque lo que hace es que monitorea la data. Hace rato platicaba con alguien del equipo que antes, pues todo lo hacíamos a la antigüita, ¿no? Todo con encuestas, ¿no? O sea, queríamos saber algo y ahí te va la encuesta. Entonces, ahora ya no, ya el mundo ya cambió. Hay nuevas tecnologías que nos ayudan a entender los comportamientos de nuestro negocio y eso era un poquito, digamos, como lo que les queríamos compartir y al mismo tiempo, pues, interactuar con Emilio para preguntarle cómo le podríamos hacer para potenciar nuestras iniciativas. Creo que la gran pregunta en temas de data es cómo le sacamos provecho a lo que ya tenemos, porque casi todas las organizaciones tenemos ya la data, pero no tenemos a los equipos, no tenemos la cultura, se nos dificulta y los grandes bancos lo han dicho, o sea, a nivel internacional, por eso es que FinTech está emergiendo tan fuerte porque al final traen una cultura distinta, pero bueno, la idea es poder interactuar con Emilio. Entonces, no sé, me encantaría, Nicole, pues conocer tu impresión, cómo lo ves, coincides más o menos con lo que, como vemos las cosas, o tú la ves distinto y ustedes en realidad ya le han metido como duro, cuéntanos. Hola, antes que nada, gracias por la invitación, muy interesante la presentación y bueno, y acercarlo al fútbol que nos encanta a todos como latinos. Sí, o sea, totalmente lo que están comentando es lo que hemos estado trabajando hace muchos años en Scale Other Companies en Latinoamérica y globalmente. La data es así oro. Entonces, en una región más pequeña, con menos evolución de online, que tal vez otras que crecieron más rápido y que pues tienen el footprint más grande, pues hemos sido un poquito más lentos. Ahora estamos en un boom. Entonces, muchas de esas cosas que estamos hablando, como sembrar el fundamento, las fuentes de data, cómo se analizan, crear, o sea, que sea parte de la conversación, pues siempre es un poco tricky, ¿verdad? Como decimos, pero ahora estamos en el punto bastante evolucionado, lo que comentan, perfiles de clientes, asegurarnos que le estés tocando con el mensaje correcto, el producto correcto en el momento adecuado. Pues obviamente hace que todos nuestros esfuerzos sean más, o sea, mejores, ¿verdad? La personalización es súper importante, particularmente en nuestra vertical, que es belleza. Así que me encantó todo lo comentado. En Latinoamérica lo que sí no se nos ha hecho un poco difícil con la competitividad que hay es adquirir y retener el talento.
para Data Intelligence, Business Analytics, etc. Así que es algo en lo que estamos siempre trabajando para lograr tener a las mejores personas y que se queden con nosotros. Muy bien, muy bien. Pues encantado de que nos acompañes. Y ya sabes que aquí tienes, Emilio, ¿nos puedes compartir tus datos para que la gente, digo, aparte de que ya está aquí del instituto, te podemos canalizar, que la gente te pueda seguir en tus redes o que te pueda buscar? Sí, claro, claro. Les paso ahorita por chat mi mail y bueno, el celular también, si así lo desean. De hecho, ahorita viendo a Nicole, me trajo muy buenos recuerdos a la mente, porque yo trabajé 7 años en perfumería cosmética y precisamente con Estée Lauder trabajamos mucho. Bueno, yo estaba en Segmenta. Y pues llevábamos, me acuerdo, nos llevó 4 años quitarle el... No hay nadie de L'Oréal aquí. Creo que no. Ah, bueno. Se puso un objetivo a 4 años y que lo fuimos manejando con una estrategia ahí, sobre todo de precios, pero ahí la información es muy bonita y es muy estable, sobre todo aquí en México. Y fue tan precisa que me acuerdo que estaba de CEO en aquel entonces, ay, no recuerdo su nombre, era un francés, muy bueno, ¿no? Y dijimos, en el siguiente mes ya tenemos el liderazgo en demanda de las 4 categorías de maquillaje, tratamiento y perfumería, tanto masculina y femenina. Y así, o'clock, tal cual, ¿no? En términos de demanda, sí pasamos por ahí una situación muy interesante, pero ahí en perfumería tienen mucha, mucha data muy interesante, y yo creo que se pueden hacer grandes, grandes, grandes cosas muy, muy padres. Sí, acá, claro, está muy bien. Está deshabilitado el chat para escribirlo, pero... Si no, dínolo y así hasta queda grabado, porque esto está como exacto. En live. Y ya le, quien quiera, ya nada más que le dé regresar. Sí, perfecto. Bueno, el mail es emilio.serra, con S, S-E-R-R-A, @danone.com. Ese es el que más veo, entonces ahí pueden escribirme. Sí. Mi teléfono es 55-1798-7203. Ese es el personal, el celular. Ahí me pueden mandar por WhatsApp o llamar cuando ustedes gusten. Sí, y bueno, pues me encuentran en LinkedIn como Emilio Serra, tal cual. Y bueno, no soy mucho de redes sociales. Tengo Facebook, pero la verdad es que ni tiempo me da, pero ¿no? Pero si es en LinkedIn o por WhatsApp o por mail, con gusto ahí los podemos atender. Muy bien. Bueno, déjame y le pregunto, veo por acá, Pepe, estimado Pepe, un gustazo que nos acompañes. Me digo, somos compañeros, ¿no? Por ahí de trayectoria profesional, Pepe, y tú has estado pues liderando varias marcas, ¿no? Tu perfil es muy interesante porque estás tanto en consultora, agencia, como estuviste también en Grupo Modelo. Cuéntanos un poquito tu percepción, Pepe. ¿Cómo ves esta parte de la data y también de los métodos tradicionales que usamos para levantar data? Porque ahorita ya vienen nuevas tecnologías con las cuales vamos a mezclar la data. ¿Cómo lo ves tú en el perfil? Tu carrera me parece una carrera muy, muy interesante, Pepe. Sí, puedes abrir el micrófono, si no nos dices. A ver, vamos a ver si podemos establecer conexión. ¿Nos dices, Pepe? A ver si nos puedes habilitar. Bueno, creo que no está pudiendo como... vamos a ver si... A ver. Listo, a ver si te deja, ya le movimos, que se pueda reactivar. Pero bueno, pues si no se puede reactivar, pues le seguimos. Este Pepe ha estado liderando temas de reputación, fue uno de mis compañeros cuando estuve en WPP y en Kantar, y ha hecho cosas súper interesantes. Entonces, a ver si luego podemos tener su impresión. Emilio, estuvo súper interesante agarrar y ver como toda esta parte. Me gustó mucho el que lo quieras llevar al fútbol. Hay algunos que no le entendemos mucho al fútbol, ¿no? Entonces,
el hecho de que sea lúdico, llevar la data, que sea divertido. Entonces, agradecerte tu apoyo, ¿no? Y que, bueno, que vas a estar igual apoyando a las compañías, a los ejecutivos en esta nueva etapa con el instituto. Es un gustazo tenerte por acá con nosotros. No sé si quieras agregar algo más, Sandy. Bueno, pues agradecerle a todas las personas que, como siempre, nos siguen en nuestro Facebook Live. También contarles que estamos en LinkedIn, que nos pueden también contactar vía correo electrónico, en Instagram. También pueden encontrar el reto de los 21 días. Si de pronto son una organización que hasta ahora están transitando hacia la digitalización, hemos desarrollado un reto completamente gratuito. Son 21 días en los cuales ustedes los pueden encontrar también en www.gipcom.com. Esta es una iniciativa entre Horizons Consulting, la Fundación Consultores Sin Fronteras y el Instituto Global de Competitividad Digital para cerrar la brecha digital. Entonces, lo primero para cerrar la brecha digital es tener conocimiento. Necesitamos capacitar a nuestros equipos. Así que si ustedes están buscando herramientas, justamente una de las herramientas es analítica de datos. Entonces, ahí la pueden encontrar. ¿Listo? Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir a este Digital Shot del día de hoy, viernes. Bueno, que tengan feliz día. Pues muchas gracias a todos y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Surge esta oportunidad de ir a Bitso y justamente uno piensa lo que tú comentabas, ¿no? Dices, wow, voy a llegar a una fintech que está creciendo a un ritmo absolutamente exponencial. Voy a llegar y todo va a ser pues, en Seba, ¿no? Vamos a correr.